I like it. My mind is evil. I like to watch you, but you don't know. But I'm right there in the depth of you all the time. 'Cause I control your mind. You don't know who I am. 'Cause I am bad. It's the big bad four-legged doctor. That's who I am. I'm a man, a pretty woogie man, that keeps you warm all night long. I'm just looking for the right moment to make you feel so wrong. I control your mind, but you don't know who I am. I am bad. I'm the big bad four-legged doctor. That's who I am. Don't ever leave me, 'cause I can hurt you, 'cause I've deserved you. I'm gonna inflate you. And don't ever make me mad, 'cause cuidado. I can hurt you, 'cause I'm bad. Buenas noches, es un placer cenar con ustedes en esta sesión de Zoom de amigos, como toda la cuarentena, que estamos ahí cenando juntos, es magnífico. Es una cosa, les doy un abrazo social por las redes, espectacular, me gusta la nueva anormalidad, que somos tan amigos en el Zoom, me lo paso fenomenal. Es ridículo, de verdad. Fíjense lo que hemos hecho para comer. Mira, bacon con huevo, brandada de bacalao, huevo craco, bacon, Francis bacon. Bueno, vamos a comer eso con la música de bacon. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Un poco de agua que después me, si no me riñen. Oh. Hemos comido al tiempo, ¿eh? Al tiempo de la música, mira qué bien. Mira, por aquí veo Psycho Coach, fíjate, ¿ves? Yo estoy convencido que las sesiones de vermut, de comida, de tertulia, hasta he visto una boda por Zoom, estoy convencido que esto no es normal.
que esto va a dar muchos problemas de cabeza a las personas después. Estoy contentísimo que no he hecho ninguna sesión de Zoom en toda la cuarentena con ningún amigo. Y es fenomenal. Y me encuentro perfecto de la cabeza. Y miren, si me encuentro bien, que ven lo que he hecho. Mira. ¿Saben qué es? Parece carne, ¿no? Wagyu Kobe, ¿no? Pues no. Esto es ventresca de atún de Alberto de la Mar, el fenómeno de España del atún. Espectacular. Mire que, miren qué vetas tiene. ¿Y por qué la ventresca de atún? Hemos hecho aquí un plato de bacon. Porque alguien me pidió, ¿por qué no hablas de Francis Bacon, el que pintaba carne? ¿Saben? Porque en realidad estaba buscando, no sé si este pintor en realidad se llamaba Bacon de verdad o no, o lo falsificó, o ya le vino bien, porque saben ustedes que en realidad una vez la reina de Inglaterra le dijo de sus pinturas, ahora hablaremos de él, dijo, este señor pinta carnes horribles, algo que parece de verdad una cosa terrible, ¿no? Lo dijo una vez la reina de Inglaterra, Isabel II, sobre sus pinturas. Ahora aquí no lo encuentro exactamente la frase, pero lo tenía por aquí. Bueno, es igual, pero en todo caso, la reina Isabel II calificó las pinturas de Bacon como carnes despedazadas, ¿no? Como bacon. En realidad, ya lo dice su nombre, ¿no? Es el bacon, son esta forma de despedazar la carne como si fuera bacon. Es algo muy, muy particular de él. Ahora lo hablaremos. Y ya que hablaba de Isabel II de Inglaterra, si esta señora supera el tiempo del coronavirus, ya va a ser más importante que los dinosaurios, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar hoy sobre también un gran dinosaurio, no por antiguo, sino por su magnitud pictórica, que es el gran Francis Bacon, ¿no? Pintor nacido en Dublín, Irlanda, el 28 de octubre de 1909, ¿no? Los primeros años del siglo XX. Y que saludamos los que nos siguen desde Irlanda también, que sé que hay una persona desde el primer día. Y exactamente después morirá en 1992, el 28 de abril, en Madrid, porque estuvo allí en sus últimos años, ¿no? Exactamente. Y murió en Madrid, donde en 2009 también el Prado acogió una gran exposición antológica de él para el centenario de su nacimiento, ¿no? Es decir, 1909-2009, y fue realmente la despreció Isabel II, y sobre todo también la Dama de Hierro, ¿no? Margaret Thatcher es en realidad quien fue la más crítica con la obra de Bacon, calificándola de asquerosos trozos de carne, ¿no? Porque Bacon es un pintor rompedor, ¿no?, de la modernidad, que aún es muy importante hoy para todos los pintores de la posmodernidad, sobre todo para los grandes pintores de nuestro momento, como es Damien Hirst, David Hockney, Norbert Thaddeus, están bebiendo siempre de Francis Bacon, ¿no? Y de su nuevo lenguaje pictórico. También ha sido muy importante para el lenguaje del cine, ¿no? Por ejemplo, películas como El último tango en París, La escalera de Jacob y otras tienen mucha influencia del mundo de Francis Bacon. Que Francis Bacon también es muy importante en el mercado del arte, como digo. Exactamente, tenemos, antes de hablar del mercado,
él tendrá un gran amigo en los años de posguerra mundial, que es amigo, enemigo, bueno, a ver, depende del día un poco, que es Lucian Freud. Lucian Freud, el otro gran pintor de la modernidad del siglo XX. Y los dos, uno va a pintar al otro, ¿no? Exactamente, se van a pintar mutuamente, ahora lo veremos. Y es muy importante esta relación, porque Lucian Freud es el nieto de Sigmund Freud, del padre del psicoanálisis, y exactamente Freud es quien va a pintar, la pintura de Bacon está muy influenciada también por el concepto del psicoanálisis de Freud y del autoanálisis de las personas, ¿no? Es decir, de psicoanalizarse a uno mismo, ¿no? Porque hay una fuerza del autorretrato, lo veremos ahora sobre todo en algunas de sus obras, y a la vez, y esta unión es muy importante. Aparte de esto, digo, el mercado del arte, ¿no? Por ejemplo, los tres estudios de Lucian Freud, que es uno de los grandes cuadros que han aparecido en el mercado del arte de Francis Bacon, tres estudios de Lucian Freud, vendido por una cantidad enorme, estuvo después en el gran... fue vendido por 142 millones de dólares, ¿no? En el 2013, el cuadro de Bacon, ¿no? Para ver la valoración de Bacon en el mercado del arte. Enorme, ¿no? Monumental, 142 millones de dólares. Esto después, antes de la subasta, estuvo, ¿no? 2013, como siempre digo, funciona así. Antes de venderse, estuvo expuesto en una retrospectiva de Francis Bacon en el Gran Palais de París, 1971-72. Después de la exposición, cuando el cuadro ya está consagrado, aparece en subasta y se vende, ¿no? Y es uno, ¿no? La obra fue vendida por 142 millones, 4 millones de dólares tras 6 minutos de puja en la sala y por teléfono, ¿no? Es decir, una cosa espectacular, ¿no? Que bate el récord de ventas que estaba en aquel momento en El Grito en versión pastel de Munch, que ya lo vimos un día, ¿no? El pastel del Grito de Munch fue superado por los tres estudios de Bacon. Fíjense hasta qué punto llega el valor económico de este pintor, que, bueno, siempre pienso, ya veremos qué va a pasar con el mercado del arte una vez pasado el coronavirus, ¿no? Porque es un mercado que estaba en una burbuja continua, ¿no? Que en algún momento eso tenía que explotar. Ya veremos si ha explotado o va a continuar igual, ¿no? Pero tampoco es un mercado normal, visto desde lejos, ¿eh? O un poco en distancia. Vamos a ver, aunque, ya digo, son un poco difíciles. Momento, porque se ha cerrado una cosa. Ah, no, está aquí. ¿Qué pasa, güey? Vamos a ver el cuadro del que os estoy hablando. Las imágenes no son muy enormes. Es un tríptico en tres partes. Las imágenes son de formato muy pequeño, ¿eh? No veremos imágenes muy de cerca, porque en caso de los pintores contemporáneos hay tema de derechos de autor y esto es muy complicado, ¿no? Pero sí que vemos, como pueden ver aquí, los tres ensayos para retrato de su amigo Freud, ¿no? Los dos, ahora veremos también retratos de Bacon hechos por Freud. Aquí vemos esta multiplicación que va un poco, es como medio cubista, pero se va más allá del cubismo. Hecho, no se ve muy bien, ya lo sé, ¿eh? Ahora un poco mejor. Son las tres visiones del retrato de Lucian Freud hecho por Bacon, ¿no?
esta multiplicación de la realidad en una especie de espacio en perspectiva, donde vemos la división del espacio también en bicromía y después la expresión monumental, porque es un pintor que ahora lo veremos, ¿eh? Ahora veremos más todo el resumen de su producción a lo largo de su vida. ¿Pero qué vemos? Vemos que él ha bebido, coge de todos sitios, ¿no? Coge del cubismo, coge del expresionismo, coge de aquí, coge de Velázquez, coge de muchos sitios, sobre todo Velázquez, ¿no? Velázquez es fundamental para entender Freud. Y aquí vemos esto, ¿no? Este retrato de Lucian Freud, hecho por Francis Bacon, y, ¿no?, toda esta expresividad de la figura humana aquí en multiplicidad de colores, que ya veremos que es una de las grandes características de Francis Bacon. Aquí lo vemos, a Francis Bacon retratado, el Portrait of Francis Bacon, 1956, de Lucian Freud, de su amigo. Es un finished, no terminado, un retrato no terminado de su amigo, enemigo, Lucian Freud. Tuvieron una relación complicada, donde vemos que en realidad uno al otro se miran mucho, ¿no? Un día ya hablaremos de Lucian Freud también. Y de este, es una especie de post-expresionismo, en cierto modo, también, y muy importante. Este es el retrato de Bacon, hecho por Freud, por su amigo Freud. Y aquí lo tenía ampliado. También tenemos otro que salió en 1967 a subasta, que me interesa mucho que se vea. Es este cuadro de aquí, un cuadro de Bacon, retrato de Lucian Freud, pintado por Francis Bacon, que salió en subasta en 1967. No, perdón, pinta en 1967, salió en subasta hace más poco. Pero ¿qué vemos? Algo muy importante. Porque Bacon va a sacar de Velázquez aquello de lo que hablé un día. El pincel matérico, el pincel tridimensional, el pincel que convierte la superficie pintórica en tridimensional, en algo que no es plano, que tiene esto grueso, ¿no? Materia pictórica, muchísima, y aquí lo vemos, ¿no? Es algo extraordinario. También la fuerza expresiva del pincel. Esto es un retrato, ¿no? Tenemos que imaginar que esto es una cara, esto es un ojo, aquí habría otro ojo. Hay una deconstrucción de la realidad. No se piensen ustedes que el término deconstrucción lo inventó el cocinero Ferran Adrià, que no inventó nada, ¿no? Ya he enseñado antes la ventresca de atún, ¿no? No inventó nada. Cogió términos, es una persona muy inteligente, lo que hizo es coger términos de la historia del arte y aplicarlos a la cocina, con lo cual consiguió llevar la cocina a una especie de octavo arte, ¿no? Es decir, en este sentido, ¿no?, aplicándole conceptos del mundo artístico, como la deconstrucción, porque esto ya existe, ¿no? Lo vemos aquí, es lo que está haciendo, y también sí, de la química, lógicamente, y lo que vemos aquí, ¿no? Francis Bacon, que deconstruye la realidad a través del pincel, realizando fuerza matérica, fuerza del pincel en multiplicidad de colores. Es espectacular, es brutal, es uno de los grandes padres del mundo contemporáneo pictóricamente hablando. Es esta pintura que salió en Christie's en 2014 y que se subastó por 14,7 millones de euros. Precio de salida, el de martillo no lo sé en este momento. Y exactamente lo que quiero que veamos, aquí vemos, porque no me quería olvidar de esto, la fotografía de los dos, de Francis Bacon y Lucian Freud, los dos aquí, en los años de posguerra mundial, en Londres, donde
conviven, son amigos, casi hablaban cada día, y como digo, tenían una relación real de amistad, ¿no? No como eso que no tiene nada de real, todo eso del Zoom y de las, videollamadas, ¿no? Eso es falso. Ya hay que esperar y que vuelva a la normalidad, pero eso es crearse un mundo falso, según mi modo de entender. Y porque va a llevar muchos problemas sociales después, ¿eh? Y exactamente, lo que podemos hablar sobre Bacon, que es lo que me interesaba sobre todo. Ah, sí, me he olvidado de una imagen muy importante que quería enseñar al principio. Es que se me han cerrado muchísimo aquí. Muchas cosas que teníamos y a veces pasan cosas. Y porque en realidad quería, sí, como muy, muy hábil, como me dijo un amigo de Madrid, me dijo, las cosas hay que olerlas. Y aquí, fíjense, y las personas también, porque aquí ven el estudio de Francis Bacon en Londres, que es la imagen exactamente igual de cómo van a estar las casas de algunas personas después del confinamiento. Ahora en la fase 1 se va a saber la verdad de todo, porque es esto, ¿no? Un poco del famoso síndrome, que ahora no me saldrá el nombre de cómo se llama, pero que se llama Messi en alemán, ¿no? Que como el jugador de fútbol, en alemán, Messi quiere decir esto de aquí, alguien que tiene la casa así, cómo va a estar la casa de mucha gente después del confinamiento. Sí, el Diógenes, que en alemán se llama Messi. Y aquí vemos el estudio de Francis Bacon, ¿no? Un escándalo, un desorden, me recuerda también a la casa del poeta, paleta catalán, que ahora no me saldrá el nombre, tampoco Joan Brossa, y que también tenía una casa parecida, parecida con todos sus artilugios para los poemas visuales. Y muy bien, entonces vamos a ver principalmente, como digo, de Bacon. Sus influencias son Velázquez, Grunewald, del que también hablamos un día, porque el expresionismo de Grunewald también es muy importante para él. Y lo que podemos ver, que aquí lo tengo por aquí, aquí. Me interesa mucho ver sus obras iniciales. Dos obras que tenemos de 1920, concretamente esta obra de aquí, un watercolor, ¿no? Una acuarela, y ¿qué vemos? Ah, Francis Bacon empieza como Picasso, ¿no? Es cubismo. Picasso, Juan Gris, ¿no? Es la deconstrucción de la realidad, que el término empieza allí, empieza en el cubismo, ¿no? De construir la realidad en múltiples caras. Y esto es Francis Bacon en 1920, que va a tener periodos en París, en Londres, moviéndose por el mundo, buscando, ¿no? Y experimentando para encontrar su propio estilo, que lo va a encontrar, ¿no? Siempre mirando los clásicos, ya digo, muy importante Velázquez, ahora lo veremos. 1920, perdón por el movimiento, es que esto es así. Otra de 1920, perdón, ¿qué pasa ahí? Esta. Otro experimento cubista de Francis Bacon. Y exactamente, esto es 1920, y aquí, a partir de los años 30, que lógicamente son años en que el mundo empieza a cambiar mucho, años en los que el mundo se parece mucho al mundo
que estamos viviendo en nuestros días, aunque a muchos no les guste oírlo, pero bueno, es lo que hay. Aquí tenemos otra vez el Painted Screen de 1930, una especie, aquí fíjense que hay algo de surrealista, de Magritte, es decir, es un poco, está experimentando, ya digo, está experimentando, a ver lo que sale ahora, si esto funciona, ahora. Otra pintura de 1930, vemos que empieza a cambiar un poco. Aquí un retrato de 1930, es un pastel, tiene ahí ecos picasianos también, yo creo. Y exactamente es en estos años donde empieza a encontrar su propio estilo expresionista. Es que va muy lento, ¿eh? Perdón. Pero quiero enseñar estas obras del periodo inicial para ver después ver lo que hace después al final, ¿eh? Aquí, La Crucifixión, que de 1933, un tema. Hay que entender que en aquellos años se está produciendo también, o los años un poco anteriores, los años 20, el expresionismo alemán. Francis Bacon no es ajeno, esto lo vive también, los 20 no tanto, pero en los años 30 está. En esta Crucifixión hay ecos del expresionismo alemán. Aquí empieza a encontrar su estilo, es en cierto modo un inicio más expresionista, deconstruyendo la realidad, pero con gran energía expresionista, colorista, el pincel muy, muy matérico, aunque aquí no lo podemos ver, el grueso pictórico es muy importante, porque él bebe del expresionismo alemán, de Grunewald, de Velázquez, y de otro pintor que después les hablaré también, que es de Munch, del Grito de Munch. El Grito de Munch es muy importante para Francis Bacon, porque él quería pintar un grito aún mejor, ¿no? Quiere llegar a una fuerza mayor en este sentido. Aunque como no hay aquí tampoco tiempo para ver la obra en gran detalle, podemos ver, por ejemplo, un cuadro que está en Tate Modern de 1945, que es Figura en paisaje de 1945, donde empezamos a ver en qué consiste su deconstrucción de la realidad. Se ve un poco aquí esta especie de gotas de pintura que caen, ¿no? Que son como lágrimas pictóricas, es como empieza, tiene algo de surrealista también, claro, donde empieza el punto de Bacon, ¿no? Que para, como siempre digo, para interpretar Bacon con suficiente visión neutral hay que esperar un siglo o dos, porque aún es demasiado fresco, hay demasiados intereses económicos a la hora de analizar un pintor como este, porque está fresco, fresco, y está completamente, en este sentido, movido por el dinero y por también nuestra visión actual, que aún es muy beconiana, ¿no? Muy a favor de él. Aquí una obra que está exactamente de 1946, Painting 1946, que está en el Museum of Modern Art de Nueva York, MoMA. Aquí lo vemos, donde empieza el Bacon del Bacon, ¿no? De las carnes abiertas, que lo vemos aquí, estos mundos descarnados, ¿no? Es la desgarración del mundo humano para buscar este expresionismo, esta fuerza pictórica, ¿eh?
es lo que decía Margaret Thatcher y también la reina de Inglaterra, este tipo de pintura que en realidad es anticlásica, es anti todo, porque es desgarrador, ¿no? Y en ese sentido, porque nos vamos acercando, yo quiero ver un poco que se vea su evolución, porque esto siempre es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, aquí una pieza que está en Países Bajos, fragmento de crucifixión, vemos desfragmentación del mundo, ¿no? De la figura representada, que parte del cubismo, esta desfragmentación del mundo, pero va más allá, es expresionista, y desfragmentación en este tipo de aguadas, ¿no? De desfragmentación aguada del mundo, una cosa muy contemporánea. Aquí, por ejemplo, yo veo alguien que ha copiado de aquí, por ejemplo, como el señor Tapias, que también es otro que coge de aquí y de allí, porque, bueno, esto lo hacen todos, lo han hecho. Por eso me interesa mostrar cómo los pintores evolucionan de esta forma, ¿no? Cogiendo de aquí y cogiendo de allí. Y en este caso también, y de aquí, este tipo de representación, yo creo que Tapias sale de aquí, ¿eh? Y exactamente, el estudio aquí para un desnudo, esto ya es evolucionado, es todo cronológico, por esto es muy interesante de ver cómo va evolucionando y va cada vez fortaleciendo su desfragmentación del mundo a través de estas pinceladas que tienen, aquí tiene un punto, que está en el expresionismo y el futurismo también, porque tiene la desfragmentación del mundo a través de la velocidad, ¿no? Es como si tuviéramos unos fotogramas rápidos, ¿eh? Por eso es muy importante también entender el mundo de la fotografía para entender a Francis Bacon, por eso también es muy importante para el mundo del cine, porque en realidad está desfragmentando el mundo, ¿no? Estas líneas es como si fueran fotogramas de una película, ¿no? Es una especie de movimiento múltiple, ¿no? Que podemos encontrar, ¿eh? Si buscamos explicaciones de Bacon, vamos a encontrar, por ejemplo, es que esto, ¿por qué se ha movido? Bueno, en cosas como esto, ¿no? Como el señor que sube las escaleras de forma completamente, ¿no? Es desfragmentando la realidad, es como un fotograma, es una explicación del mundo de Bacon, cómo el mundo de Bacon sale de aquí, por ejemplo, ¿no? Y como vamos viendo en esta evolución, algo muy importante, él en su taller tenía una máscara, la máscara mortuoria, algo que es muy habitual en la historia del arte, que es con, bueno, del arte, en la historia humana del siglo XVIII hasta el XIX también y el XVII, que son las, el vaciado de las caras mortuorias, ¿no? El vaciado de la cara de un muerto, ¿no? Tenemos de Dante, de tantos otros, y él tenía en su estudio la cara mortuoria de yeso de William Blake, ¿no? Del gran pintor inglés, y a partir de él hace varias obras, como esta de 1955, que está en la Tate Britain de Londres, que es el retrato 2 a partir de la máscara mortuoria de William Blake, ¿no? Para ver cómo empieza ya a entrar en un momento en los años 50 de plenitud artística, de encontrar su propio estilo, que ya es un estilo inconfundible, ¿no? Es Francis Bacon, es esta desfragmentación de la carne humana, el mundo desgarrador también de la posguerra, ¿no? Porque es un nuevo expresionismo de la posguerra también, del momento que vive personalmente, de los años 50, que son estos años de la Guerra Fría y de la posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aquí, a partir de aquí, lógicamente, en los años 50, que son sus años de plenitud, como digo, tenemos varias de sus grandes obras.
sobre todo el estudio de 1950, estudio a partir de Velázquez de 1950, que lo vemos aquí. Son varias obras realizadas a partir del famoso retrato, que después lo volveremos a ver, de Inocencio X Pamphili de Velázquez, ¿no? La obra que está en la Galería Doria Pamphili de Roma. Es Bacon mirando a los clásicos y desfragmentando a los clásicos, deconstruyendo a los clásicos en una nueva manera de pintar, un nuevo lenguaje pictórico que es extraordinario. Es monumental, es muy apreciado, es un pintor muy apreciado en nuestros días también, ¿no? Que se revalorizó después de su muerte en el año 92, se revalorizó enormemente, ¿no? También porque es un icono de la modernidad, por eso digo que no se puede analizar con suficiente visión, ¿eh? Aparte de este de aquí, podemos ver su gran obra de estos años, ¿no? 1953, el estudio del Papa del retrato de Inocencio X Pamphili, que está en Des Moines Art Center de Iowa, en Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos la tradición, que es muy interesante, ¿eh? La tradición pictórica, exactamente, a ver. Rafael, retrato del Papa Julio II. Tiziano, retrato del Papa Pablo III Farnese. Velázquez, retrato del Papa Inocencio X Pamphili, 1650. Tiziano, retrato del Cardinal Filippo Arquinto de Filadelfia. Entre este de Tiziano y el de Velázquez es donde podemos encontrar el gran retrato, ¿no? Que es un icono de la modernidad, el gran retrato realizado por Francis Bacon, que tiene un problema, que no lo tenemos en una resolución suficientemente espectacular, pero es este de aquí, desgarrador, es Inocencio X Pamphili convertido en un nuevo grito de Edvard Munch. ¿No? Es la obsesión de Bacon por encontrar la expresión perfecta del grito humano, que era una obsesión suya, la deconstrucción de la realidad muy matérica, aunque aquí no lo podemos ver bien, pero es el Papa, este Papa gritando, convertido en una especie de diablo, con lo cual también está transgrediendo al mundo católico, por eso también es un personaje poco apreciado por las élites, digamos, del coleccionismo pictórico tradicional, ¿no? Por eso Margaret Thatcher, otros elementos, Bacon está aquí transgrediendo no solo el lenguaje pictórico, sino el lenguaje iconográfico, ¿no? Porque coge Velázquez y lo convierte. Vemos aquí aquellas cortinas de Tiziano, ¿no? También Tiziano, Velázquez convertido en algo monumental, ¿no? La expresión, como no se equivocaba Margaret Thatcher, es la carne desgarrada, es como un desgarro de la carne humana, ¿no? Del famoso Bacon, señor Bacon, Vetresca de Atún, fantástica, Alberto de la Mar, ¿eh? Y exactamente, esta es una de las obras más icónicas, como les he dicho, en este momento. Bacon es monumental aquí. Fíjense cómo, por ejemplo, puede haber sacado influencia de algo, todos lo buscan, del mundo cinematográfico, como Eisenstein, el acorazado Potemkin, esto es un fotograma, el grito también, porque para ver que en el siglo XX el lenguaje artístico trasciende de la pintura al cine, a la fotografía, etc., ¿no? Tenemos el grito de Munch, el acorazado Potemkin de Eisenstein, que es lo que vemos aquí, y el nuevo grito de Francis Bacon que acabamos de ver, ¿no? Son los lenguajes artísticos y cómo él que coge también
en este sentido de aquí. Otra versión es, por ejemplo, porque va a hacer varias versiones, sí, Julio González con Montserrat también, y aquí vemos la carne abierta, el retrato con carne, ¿no? Siempre su obsesión por las carnes desgarradas, ¿no? Es este mundo donde mezcla los bodegones de carnes desgarradas del barroco holandés con Velázquez, ¿no? Es decir, es una especie de construcción monumental espectacular, ¿no? Y sobre el tema del Papa hay muchos estudios, muchas versiones, pero sobre todo nos interesan ya de los años, un poco, es un poco anterior, pero vemos del año 44 los tres estudios para las figuras para una base, para la base de una crucifixión. Fijémonos aquí como hay un punto de surrealismo, hasta yo diría de Hieronymus Bosch, ¿no? El Bosco, de una especie, en estos, este tríptico de estudio muy famoso también, muy expresividad del color máxima, es muy importante este estudio de aquí, continuado por otro que está en el Guggenheim de Nueva York, que es este tríptico monumental también de carnes desgarradas que vemos aquí, también para estudios para una crucifixión, ¿no? Conceptos muy modernos, espectaculares. El rojo carne, que es rojo sangre, rojo carne, muy presente en Bacon, porque Bacon, por eso yo me preguntaba, y es que yo no lo sé, porque tampoco soy un especialista de Francis Bacon, ¿no? Pero si es que realmente se llamaba así o después se cambió el nombre, ¿no? Porque es muy casual, ¿no? Este mundo de la carne, del rojo sangre y de su lenguaje artístico, que en realidad es lo que es su nombre propio, ¿no? También en realidad viene de aquí, pero quizá sí que se llamaba, yo no lo he sabido esto encontrar, de todas maneras. Y en, como nuevo lenguaje artístico que está en las Bayerische Staatsgemäldesammlungen de Múnich de 1965, que lo vamos a ver en miniatura porque tienen derechos siempre estas obras, es este tríptico, el tríptico de la crucifixión, donde lógicamente como pintor contemporáneo realiza una transgresión iconográfica extraordinaria inventando una nueva crucifixión en triología, ¿no? En tríptico, monumental, el rojo carne, la expresividad máxima, aunque no podemos ver con detalle, pero es algo espectacular, ¿no? Espectacular y muy, muy increíble. En estos mismos años, los años siguientes, sobre todo, que son los que están caracterizados por siempre un lenguaje muy propio de Bacon, son los trípticos, como ya he dicho, los trípticos, hay muchísimos, es una forma también de multiplicar el mundo, ¿no? De construir el mundo en varias caras, es algo que también viene, en cierto modo, del cubismo, y lo tenemos, por ejemplo, en los tres estudios sobre Lucian Freud, que ya los hemos visto, ¿no? Esta obra de aquí, que es del año 69, el tríptico donde deconstruye a su amigo Freud, ¿no? Nieto de Sigmund Freud, como he dicho, que son los años en que ellos se están mirando uno al otro en Londres. Y también tenemos del ya 79-80, año 79-80, este se ve muy mal,
el tríptico también donde se deconstruye a sí mismo, ¿no? La deconstrucción de sí mismo, el autorretrato triple o tres estudios para un autorretrato de 1979-80. Sí, tiene este concepto de políptico, de tríptico, que lo saca, lógicamente, del mundo del Renacimiento alemán, de Grunewald, y de aquel expresionismo. Grunewald es muy importante para él, y también la pincelada de Velázquez, como he dicho, ¿no? Y aquí es brutal, ¿no? Esta construcción colorística, deformación del rostro, hasta en realidad quizás como un nuevo expresionismo, un nuevo manierismo, una forma de expresar en color, a través del color y la forma, muy, muy espectacular, ¿no? Lo tenemos también en los tres estudios para un autorretrato, también en forma completa, de 1985-86, que son estos de aquí, donde se también autorretrata a sí mismo, concepto muy particular, muy moderno, de autorrepresentarse a sí mismo con esta silla en varias posiciones. Es lo que digo del el concepto del fotograma también, que está muy presente, ¿no? Como la idea de fotograma. Es un concepto cinematográfico de la pintura, porque claro, en el siglo XX estamos en el momento, lógicamente, en que el cine es totalmente presente y es importantísimo. También tenemos otros retratos, sobre todo los retratos de Isabel Rawston, que fue modelo del pintor, que la vemos aquí en una de las obras más extraordinarias de él, donde está el expresionismo del mundo alemán, donde está la deconstrucción cubista. Este Isabel Rawston de pie en la calle del Soho, de 1967, que está en la Nationalgalerie, Staatliche Museum de Berlín, ¿no? La Neue Nationalgalerie, cuadros que no están a la vista porque es un museo que está cerrado desde hace unos años, ¿no? Espectacular, monumental, el azul, la expresión del pincel, la fuerza pictórica de este bacon, ¿no? Bacon que es la carne despedazada, como lo vemos aquí en el tríptico de Isabel Rawston también, ¿no? Este tríptico, ¿no? Este concepto baconiano de multiplicar la realidad en varios ángulos, ¿no? Es como un concepto fotográfico, del fotograma, de fílmico, y a la vez esta reminiscencia de lo que son los polípticos medievales, ¿no? Los retablos o los trípticos, en este caso, el mundo del Bosco, que es muy importante para él, que lo puede ver en Madrid, que es donde va a morir, y pienso que es algo realmente de lo más destacable de este pintor, que es un pintor de la modernidad absoluta, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, esta pintura de 1986, Blood on the Floor, sangre en el suelo, ¿no? Donde es ya la apoteosis de su obsesión por la carne, por la sangre, por el color rojo, ¿no? Esta habitación en perspectiva, sin límites en las paredes, y donde es un minimalismo y el punto de la sangre, ¿no? La sangre que es siempre, en realidad, es como un pintor que estuviera siempre pintando carne y sangre, ¿no? Que convierte el pincel en una especie de cuchillo, como dije un día también de Van Gogh, pero aquí es más espectacular, y despedaza la carne humana, ¿eh? Aquí tenemos la nueva carne marina, ¿eh? Y el señor Bacon, ¿no? Que es algo extraordinario, un mundo espectacular de deconstrucción. Este
concepto de deconstrucción, que hay mucho también, sí, del mundo de la tortura, ¿no? Quizás se leyó los manuales de la Inquisición, porque hay este punto del, también en el retrato del Papa Inocencio Panfilo y a partir de Velázquez, hay el punto de crítica, yo creo, también al mundo eclesiástico, ¿no? La manera de representarlo, en lugar de parecer el Papa sentado en una silla, parece el Papa sentado en un garrote vil, ¿no? Hay allí una especie de mundo también de torturas y de fuerza. Y como este mundo de deconstrucción de Bacon, yo y hemos hablado mucho de pintura en el último tiempo, y mañana voy a hacer una cosa muy especial, ya que están en el punto de empezar la fase 1, ya esto ya se va a descontrolar, ahora ya en lugar de 70 ya somos 46 y el lunes ya seremos 20 prácticamente, porque todos van a correr al bar, porque claro, casi no se podrá hacer nada, pero ir al bar, a la terraza sí, y eso, claro, va a ser un descontrol en el país del bar. Entonces, antes de eso, y antes que lo vuelvan a ver, para mirarlo con nuevos ojos, mañana vamos a deconstruir algo que lo he hecho muchas veces en persona con grupos bastante grandes, que es la deconstrucción del barrio no gótico de Barcelona. También para los que están lejos, sepan que en Barcelona hay un barrio que se llama gótico, pero no es gótico. Y mañana vamos a explicar por qué, porque es muy interesante, lo vamos a explicar con imágenes, es un poco complicado, es mejor hacerlo allí en directo, pero también es muy interesante dejarlo grabado, que no quiere decir que no es un barrio interesante y muy, muy interesante turísticamente, pero hay que entender de dónde sale y por qué se llama gótico y por qué no lo es de gótico. Que no tiene nada de gótico, ¿no? Ya mañana lo explicaremos en deconstruyendo el barrio no gótico de Barcelona. Muy interesante. Buenas noches a todos, muchas gracias. Y cuídense y vigilen con el desconfinamiento que puede ser muy peligroso. Que es como cuando se abre un corral y salen todos en estampida. Cuidado, que los pueden aplastar. Buenas noches.